Okay. Entonces el sonido, ¿dónde estaba? Aquí. Reabrir, reabrir. Okay. Entonces mientras ella vuelve, entonces el sí, el mientras ella vuelve. Vamos a ver, good. Entonces, es un sonido. A ver, Wi-Fi. Ok, es un sonido good. También lo encuentras en book. A ver, ¿dónde más? En look. Look. Good. Sí, es este. Hay que simplemente tratar de aprender cuáles son las palabras con doble O que se pronuncia como U y cuáles son los que se pronuncia como O. La doble O, porque, por ejemplo, roof, roof, roof. Y por eso el inglés se pone un poquito difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es roof, roof. En este sentido, el techo, roof, sí se pronuncia como si fuera una U, roof. Pero en otras palabras, y que se deletrean igualito con doble O, no se pronuncia así, es un U, es una doble O más suave. Ok. Entonces, roof, hoof. Hoof es el pie del caballo. Sí, el pie del caballo. Hoof es otro ejemplo. El Donde casco del caballo, el casco que exacto, llaman. exacto la cosa redonda, bueno, medio redonda que se pone en el pie del caballo, ese es un hoof. Ah, eso es la herradura, la La herradura. herradura. Ah, no es tanto la herradura, es como porque las cabras lo tienen también. Hoof. Ese es, se tiene el pie y debajo del pie hay algo muy duro donde clavan la herradura. El El casco, se casco. llama casco, Ok. un casco. Ok. Sí. Ese es el hoof. Entonces, este, vamos a empezar con el tema, ¿no? La entrevista. Entonces, vamos a poner el video rapidito. Profesor, una cosa que, profesor, una cosa rapidito. Adelante. Usted escribió el punto número 5. Ah, perdón, no terminé los Dice, puntos. hang out with, Ah, ajá, exacto. dice, hang out with people who speak English. Sí. Y lo dicen, y después dice, Trini will Ok, say, sí, ese fui yo. Ese fui yo que lo que dijo él ajá. fue hang out with people who speak English, pero el trinitario no utiliza hang out. Hang out es un modismo americano. Se entendería, ¿no? Ellos nos entenderían y nosotros a ellos también. Pero el verbo que utilizamos aquí es lime. Lime, que es literalmente el limón, ¿no? El trinitario convirtió la palabra limón en un verbo, lime. Entonces, por eso lo puse, para que cuando veas el lime with people who speak English, igual, es lo mismo, igual a hang out with people.
speak English. ¿Qué quiere decir pase tiempo? Pase tiempo con gente que habla inglés. Lo que decía él, y me tocó a mí también, era pase tiempo con... decir el verbo. El verbo es lime. Lime. Pero ni lime ni hangout, ninguno de esas palabras son formales, ¿eh? Son conversacionales, son coloquiales. Hangout es literalmente es guindarse. Entonces, que te guindes con o colgarse. Hangout es como cuélguete con gente que habla inglés. Hangout. Pero es lo mismo que line. Es como pasar tiempo divirtiéndose. Ok. Entonces, estamos, a ver, ok, lo que decía Hortensia era que hangout es, literalmente es guindarse, ni live ni hangout son palabras formales, son, en Trinidad live es el equivalente a hangout, hangout, como decía a Catherine antes, era como, hangout es tu, eso es hang, es guindarse. Entonces, hangout igual a line. Ok, entonces, ¿pasamos al video o alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a pasar el video y acuérdense cuál es el tema, que es la entrevista de trabajo. Ok, entonces voy a ir pausando. O pueden ustedes escribir en el chat o pueden interrumpir a preguntar cualquier palabra que no entiendan sin pena. Yo lo pauso y se las explico. Porque él mientras habla inglés, él tiene un acento chino. Escribe en el chat usted, profesor, porque aquí el internet no está muy bueno, por favor. Ok, perfecto. Ok. So tell me about yourself. So tell me about yourself. Well, So tell me about yourself. Can I call a friend? You submitted the resume and you waited patiently and finally you got that phone call and now you got the interview. You're sitting across the table and the hiring manager smiles and asks you the question, tell me about yourself. And you panic and you don't know what to do and you don't know what to say. You start to stutter. And halfway through the conversation, you say to yourself, I blew it, why did I even say that? You never get a second chance to make a first impression. Usually that hiring manager makes up his or her mind in the first 3 minutes during the interview. Do you make a good impression? So today I'm gonna share with you from a CEO perspective, from a hiring manager perspective, from an employer perspective, what is the best response to the question, tell me about yourself? You see, we have interviewed thousands and thousands of potential applicants, and I cannot tell you how many times I see people kind of struggle with this question. But however, there are incidents that we are very impressed with the response. This is not theory. We have taken some of the best replies, some of the best responses to this question. I'm gonna teach it to you. And by the end of this video, you're gonna walk away with the exact formula
exactly what do you need to say and how to say it. I'm also going to give you a little script, a little template. So next time when you are asked this question, you know exactly what to say. And now let me give you a couple keys first. Key number one, when the hiring manager is asking you the question, tell me about yourself, they are not actually asking about your whole life story. They're not asking about your parents, your background, and your dog's name, and what kind of cat do you have. It is not about that. So when people hear that question, they think, oh, let me tell you my life story, and 20 minutes into it, you have not talked about anything important. So what they're actually asking is, what are you bringing to the table? So from now on, when you hear the question, tell me about yourself. I want you to make the mental switch. That equals, what value could you bring to the company? What problems can you solve for the company? That's what they are asking. And you shouldn't go on and on and on about all your background and all of that. No, don't do that. Key number two, be yourself, but be your best self. See, one of the mistakes people make is they believe in an interview, well, you know, I just want to be myself. Yes, you want to be yourself, but you want to be your best self. You want to be authentic, you don't want to be fake, but it doesn't mean that you just share everything. This is the first time you're just sitting across the table from a hiring manager. It's like a date, right? You're just getting to know each other. This is like a coffee date. So make sure that you present your best self, right? Lead with your strong foot forward. So when they are asking you the question, everything that you share, any statement that you make, you always want to tie it back to what's in it for them. WIIFM, what's in it for them. So let me give you an example. Let's say someone is hiring and you're applying for a social media manager position, okay? And the hiring manager is asking you, well, so tell me about yourself. A typical response. Someone might say, well, you know, I grew up with social media and I've used social media for a long, long time, my whole life actually. So I'm very familiar with it. And just about 3 years ago, and I thought to myself, hey, you know, maybe I could actually make a living doing this. So I started playing around with it and, you know, take on a couple of clients here and there, and I've worked with a couple of people. And now, you know, I'm planning to get married, and my fiance, you know, told me that, you know, I should get a stable job. So here I am, and I'm looking for a company that offers a good, you know, growth potential, a good growth opportunity. And also this place is, you know, not too far from my home, so it's good. It's only a 10-minute drive. You see the problem? Like that, it's all me. It's all about that person, what they need, and all of that stuff. Bad idea. Now, how do you feel if you are the hiring manager? When you ask that question, comment below if that's the answer that you get. So instead of rambling on about that, about my background and all this stuff, what I want, no. If you are turning it into a benefit, what's in it for them? What's in it for the company? What's in it for the hiring manager? What could you say? I'm gonna give you a simple formula. Write this down. 3S. 3S. First, success. Now, here's a script that you could use. I have been blank. Or my background is blank. So let me demonstrate. Let's say it's the same position, social media manager that you're applying. So first, success. I've been doing social media for the last 3 years, and I specialize in helping companies and entrepreneurs growing their Facebook fan page. And in the last 3 years alone, I've helped dozens of clients in over 10 different industries. And on average, I've been able to help my clients to really increase the engagement and grow their fan page by 300 to 500% in less than 6 months. And that's what I am passionate about. In fact, I have listed some of those clients that I've worked with in the reference letter. You see how that works?
You're talking about your success, but without bragging, it's more to demonstrate and showcase your skill set. What are you good at? That's step number one, success. And then step number two is strength. And here's the script. My strength is, or my real strength is, fill in the blank. My real strength is my ability to truly understand what your audience wants. I pride myself on my reputation to creating engaging and compelling content that I know your audience loves and want to share. That's the second step. My strength is blank. Third, situation. Meaning, how does that apply to the position that you're applying? How do you apply your background, your strength into the new company, the new opportunity? Situation, what I am looking for is. What I am looking for is, fill in the blank. What I'm looking for is a company that I could add value to, that I could produce a positive return on investment for, where I could join a strong team. Is this what ABC Company is looking for? You see, at the end, you ask a question. Whoever asks a question controls the conversation. So you want to ask a question, and then now the hiring manager would be like, okay, yeah, I guess that's what I'm looking for. No, that's not what we're looking for. And you go from there. Just because you are in an interview, it doesn't mean that you don't need to sell. Now, the next question you might have is, well, Dan, does that mean that I have to like memorize a script of some sort? The answer is absolutely yes. You don't want to go in unprepared. In fact, you want to write it out, practice it, rehearse it many, many times. So when you are in front of that potential hiring manager, you're ready to go. You need to memorize it and say it many, many times and repeat it many, many times so it comes across very, very natural. The last thing you want is to panic and stutter and you don't know what to say. You do not want to do that. If you find this video useful, comment below. If you want to equip yourself with practical. Okay. ¿Entendieron más o menos algo? ¿Todo? Okay. Profe, sí, algo. Sí, entonces él habla, fíjese que él tiene millones de seguidores, la gran mayoría americanos. Y fíjese que él tiene un acento. Él decía que en el otro video que tenía su acento era aún más fuerte, pero no, pero habla con confianza, habla como si no le importaba. Como si no le importa quién dice que de hecho cometió un error muy grave, no sé si en inglés, gramáticamente, no sé si alguien lo pudo detectar. Él dijo asks, ok, en inglés ask, pedir, en singular es asks, ok, el plural es ask, pero un error común que hace la gente cuyo idioma materno no es inglés, pero también comete ese error gente que no tiene tanta gramática, ¿no? Entonces, asks, ¿ok? No es asks, como dijo él. No es, ¿ok? Not asks. Pero siguió, no se detuvo. No, y de hecho, dejó el video ahí para que esos millones de personas vea ese video y a ver cuántas views tiene. 9 millones, más de 9 millones de views tiene sobre este solo video que tiene errores gramáticos.
Y, pero no le importa. Y así es que se aprende sin apenarse. Ok, entonces vamos a revisar los puntos y vamos a hacer un poquito de diálogo. Ok. ¿Alguna pregunta mientras hagamos eso? Vamos a Profe, ¿él es un chino o americano? Él es de Hong Kong. Eso fue lo que sí decía en. Él es de Hong Kong. Entonces, Hong Kong es uno de esos territorios Habla cantonés. cantonés. Ah, ok. Exacto. Ni siquiera el mandarín cantonés. Bueno, eso es similar, ¿verdad? El mandarín y el cantonés. Sí. Entonces, cantonés y vamos a poner. Mi jefe me dice que los chinos aquí hablan inglés, pero hablan diferente, no como ustedes. Que sí se le Es. entiende, pero tienen el acento diferente y las palabras las dicen un poco diferente. Es cierto, es cierto. El chino, igual que. Bueno, otras nacionalidades siempre tendrá un acento, el idioma que hablen tendría el acento chino. Si hablan español, de hecho yo tengo un amigo venezolano de apellido Juan, que es primera generación venezolano. Y él. Igual que los guyaneses también. Los guyaneses hablan inglés, pero diferente. Por lo menos dicen chicken curry. Y en Trinidad dicen curry chicken. Entonces, diferente. Hablan, pero diferente. Exacto, Sí. exactamente, y es totalmente Porque cierto. es como en el español, profesor. En el español cada país tiene su acento. Los mexicanos tienen su Exacto. acento, los peruanos tienen su acento, los peruanos ecuatorianos tienen su acento similar, pues los bolivianos, el acento es similar. Los venezolanos, creo que los venezolanos somos los que no tenemos un acento específico, así como esos otros países. Sin embargo, en Venezuela hay regiones que tienen su propio acento, por ejemplo, los maracuchos, los orientales, los del centro del país, los de los llanos. Cierto, cierto, cierto. Sí, Venezolanos sí. Sí, exacto. Un. tienen los de los Andes. Sí, cierto. Un maracucho que aprende inglés va a tener un O sea, acento maracucho hablando inglés. profesor, no se está escuchando, si es, ahora sí. Okay. Okay, entonces. Ah, bueno, imagínense. Okay, el diálogo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Utilicé las mismas frases que utilizaba el chino, el hongkonés, el tell me about yourself. Okay, eso es una pregunta. El Japanese. Japanese Hong Kong. What do you call someone from Hong Kong? What do you call someone from Hong Kong? It might be Hong Kongese. Hong Kongers. Okay, lo que estoy viendo aquí. Alguien de Hong Kong. Hong Kong. A ver si lo pongo en el chat ahí. Ah, ya me salió en chino. En mandarín o en cantonés. No, perdón. Chinese. Chinese. Entonces, el trinitario dice Chinese, pero como ustedes están, o por lo menos una de ustedes está en el mercado de comida,
se habrán dado cuenta que hay varios tipos de Chinese, ¿no? Hay mandarín. Chinese food. Sí, ese es el angloparlante. Los trinitarios americanos, los británicos, dirían, se refieren a todos que tengan los ojos achinados, Chinese. Así es en todo el mundo, porque en Venezuela hay japoneses y todo el mundo parece son chinos, sí, los chinos. Exacto. Habían comercios de japoneses y comercios de chinos y decían, vamos para los chinos. Sí. Pero este señor en particular parece que es de Hong Kong y los hongkongíes, alguien de Hong Kong, que creo que es una nación que se rebeló contra China, creo. No, fueron los ingleses. Fueron los ingleses que quitaron Hong Kong de China y ahora Hong Kong se independizó. Porque sí, eso es otra cosa en que he escuchado. Hay muchos intereses ingleses en Hong Kong. Entonces, hagamos el diálogo. Sí. Ok, vamos a agrandar un poquito. Sí, ven, lo puse en el chat, pero lo voy a poner aquí también más grande. Y les voy a dar las respuestas. I'm looking for. Ok. Sí, tell me about yourself. Hábleme. ¿Qué quiere decir eso? Tell me about yourself. Acerca de, o háblame no sé acerca qué de decirlo. Ti. Exacto. Tell me, literalmente, dime sobre ti. Dime sobre ti misma. Es lo que literalmente te están preguntando. Dime sobre ti misma. Pero, tell me about yourself. Pero lo que te están preguntando es, hábleme de ti. Aunque es una pregunta muy común que se encuentra, que se hace en entrevistas de trabajo aquí. Y yo siempre he pensado que esta pregunta así es una pregunta que abre la puerta a muchos venezolanos a hablar sobre sus habilidades. Porque muchas veces el venezolano aquí trabaja en cosas, bueno, trabaja en lo que encuentre, ¿no? Y no trabaja tanto en en lo que es en su área, en lo que sabe. Exacto, sí, en es su área, verdad. En su especialidad. Lo cual es una pérdida para el país de Trinidad, ¿no? Yo creo, porque puedes tener, por ejemplo, no sé, expertos en comida, por ejemplo, tienen haciendo algo no relacionado. Trabajo con papel, quizás, o al revés, o a lo mejor tiene habilidades en contaduría, quizás no es contadora, pero tiene habilidades en contaduría que beneficiaría a una empresa pequeña o mediana, y en vez de ponerla a trabajar en eso, sí, solamente por no poder explicarle al jefe que, mire, yo tengo esa habilidad, yo te puedo, yo sí hago el trabajo aquí, no sé, contestando llamadas, pero también en vez de pagarle 5,000 a un contador, me puede pagar a mí 3,000. Y porque yo tengo esas habilidades también, yo lo puedo hacer. Entonces, tell me about yourself es el espacio donde puedes explicarle eso. Ok, what do you bring to the table? Ok,
What do you bring to the table? ¿Quién quiere adivinar? What do you bring to the table? No sé la esa palabrita bring. Okay. Es algo de profe. Algo de. Table es una mesa. Exacto. Exacto. Pero entonces, bring, ¿qué quiere decir? Bring es que, traer. ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué traes a la, ¿qué mesa? Traes a la mesa? Exacto. Entonces, ¿qué aportas? Entonces, es otra forma de decir. ¿Qué valor traes a la compañía? Exacto. ¿Qué valor traes a la compañía? Profe, pero dígalo en inglés, porfa. Exacto. What do you bring to the table? Okay. Todas estas preguntas significan más o menos lo mismo, ¿no? Tell me about yourself. Tell me about yourself. Dime sobre ti. What do you bring to the table? What do you bring to the table? ¿Qué traes a la mesa? What value do you bring to the company? Value. Sí. La E no se pronuncia. Aquí está E, no se pronuncia. What value do you bring to the company? Value. What value do you bring to the company? Exacto. ¿Qué valor traes a la empresa? A la compañía. What value do you bring to the company? What problem can you solve for the company? Exacto. ¿Qué problema puedes tú resolver a la compañía? Exactamente. Perfecto. Sí. ¿Cómo se pronuncia solve, profe? Solve. Solve. Sí. Como se habrán dado cuenta. En inglés hay que fijarse mucho, por ejemplo, en la terminación. Por ejemplo, la palabra solve. En las letras, pues, por ejemplo, la B, ¿sabe que la B alta es B? Y la B pequeña es V. Sí. ¿Cierto? Entonces, si termina en B alta, dice solve, suponiendo, ¿no? Y, pero como termina en B pequeña, es solve, como que si casi que diciendo la F, ¿no? Algo así. ¿Es correcto? Es correcto, es exactamente correcto. Entonces, por ejemplo, bulb termina con B alta. Bulb es bombillo, ¿ok? Bulb. Ok. Y solve. Bulb. Solve termina en B pequeña. La E no se pronuncia, entonces... Puedes imaginar que es solve. Se pronuncia, se pronuncia como solve. Aunque tenga una E. Pero muchas palabras en inglés que terminan en E, la E no se pronuncia. Está ahí para fastidiarnos a nosotros. What's in it for the company? What's in it for the company. Sí, esa es otra forma de preguntar lo mismo. What's in it for the company? For the company. What's in it for the company. ¿Qué hay dentro de ti para la empresa? Es lo que hace esa pregunta. Entonces... Yo tengo, I have been. I have been. Entonces empecé a dar las respuestas que deberías dar. Y como decía el Hong Kong es, yo si fuera ustedes, escribiría las respuestas y las practicaría. Fue la recomendación del que también. Profesor, ¿y qué quiere decir? Yo tengo. Been. I have been. Yo he sido. Yo he sido. Been es el pasado de ser. Ya. Been. I have been. Entonces, vamos a hacer una situación imaginaria. Nos quedan 5 minutos en esta ronda. Vamos a tener que reingresar de nuevo porque ni siquiera hemos empezado el diálogo, pero I have been, yo he sido, ¿ok? Entonces, okay. Él daba una estructura para responder a la pregunta
de una forma que le interesa a la empresa. Ok, I have been. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una situación ejemplar. Si, por ejemplo, tú trabajas en comida rápida, pero has tenido experiencia en otra área que el jefe, en la cual el jefe necesita ayuda. Tú puedes decirle, por ejemplo, digamos la contaduría. Puedes decir, I have been an accounting assistant. Okay, for 10 years en Venezuela. ¿Les puedo preguntar qué hacían en Venezuela? Yo trabajaba asistente de venta, pero hacía asistente de contabilidad, todo eso. Estuve a cargo de una empresa porque siempre trabajé en eso, pues. Y tuve cursos de asistente administrativo en Fundaudo, que es de la Universidad de Oriente. Y Excelente. Trabajé siempre en esa área, en el área contable. Y Exacto. El último trabajo, bueno, estuve llevando un negocio por más de un año, que la dueña se fue para España y me dejó a mí a cargo hasta que me vine para acá. Ah, ok, wow. Entonces, sí, si aprendiera a decir eso en inglés, por ejemplo, habrá ocasiones, quizás no en el empleo donde estás ahorita, pero habrá ocasiones quizás en un futuro donde puedes explicarle eso a la persona, así que te pueden dar un trabajo más alineado a tus habilidades y así, bueno, así puedes ganar más. Entonces vamos a... Yo tengo una amiga que ella es venezolana trinitaria y ella es muy buena conmigo. Y ella me dice que ella es contadora. Entonces ella me dice que ella tiene un amigo que tiene una empresa y quiere como enseñarle a una venezolana, o venezolano pues, quiere como ayudarlo para enseñarle. Entonces a mí no tienes que aprender a inglés, a juro, a escribirlo, a pronunciarlo, porque si tú aprendes, él te puede enseñar y ganas otra entrada de dinero. Exacto. Por eso están las clases de inglés. Exacto, exactamente. Entonces, vamos a usar ejemplos reales y qué casualidad que utilice contaduría y ambas tienen, algo relacionado. Y I have been an administrative assistant, or I have been an accounting assistant. Y tú, Catherine, te puedo preguntar, ¿en qué trabajabas en Venezuela? Yo trabajaba por mi cuenta. Okay. Yo tenía un local así y vendía como lotería. Okay, excelente, excelente. Sí. Okay, entonces voy a poner eso. I have experience in sales and entrepreneurship. Okay, entrepreneurship es algo así como trabajando por su cuenta. Literalmente es empresariedad, algo así, o emprendimiento, entrepreneurship, una palabra grande, ¿no? Pero si le explicas eso en la entrevista, ok, nos queda un minuto. Emprendimiento, es la palabra en lo venezolano de todo esto. Sí, 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 explicar eso en si aprendiera a explicar eso en inglés en la próxima entrevista, quién sabe, le compartes al entrevistador ese detalle y bueno, sí, ganas más. Ok, nos queda un minuto, pero todavía tenemos que hacer el diálogo y listo. Yo también tengo que ir a trabajar. Pero afortunadamente soy periodista, así que puedo llegar más tarde. Pero bueno, vamos a hacer el diálogo.
Entonces, voy a utilizar los ejemplos reales de forma que